Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Daniel, bueno, se acerca una nueva presentación y uno supone que esto ha llevado mucho tiempo de ensayo, de preparación, de armar un show como para avanzar en todo el valle, ¿o no? Así es, sí, así es. Lo que conlleva un show de esta magnitud que vamos a tocar en el teatro acá de nuestra ciudad, conlleva esto, mucho, mucho esfuerzo, mucha producción. Horas y horas de tratar de acercar a la gente al teatro, que eso es primordial, ¿no? Y sí, también mucho ensayo y nada, con la banda estamos muy, muy, muy armaditos, digamos, muy afilados, como se llama en la jerga, para brindar un show espectacular que va a ser este sábado. Tenemos un montón de músicos invitados y la verdad que si llegar al teatro de esta manera, de una producción independiente, es más valorable. En tanto al esfuerzo, ¿no? Porque no es para nada fácil. Totalmente. Daniel, bueno, yo creo que hace 3 años más o menos que nació Mr. Brown. Así es. ¿Cómo fueron perfilando el estilo que los identifique a ustedes y que van a presentar este sábado? El plan de Mr. Brown, cuando nos armamos como banda, era siempre a través de la música de los 80 y 90, tratar de emocionar al oyente llevándolo a un recuerdo, en el lado de la parte vivo de la música de los 80 y 90. ¿Te acordás que cuando en los 90 o en los 80 siempre los intérpretes, estos grandes músicos, lo que hacían era grabar discos y después en las versiones en vivo siempre tenían un condimento más o tenían un agregadito? Entonces lo que tratamos es eso, es de hacer esos covers como si estuvieran en vivo en esa época. Así nació Mr. Brown y empezamos a sacar temas de grandes músicos, ¿no? Como Michael Jackson, Madonna, ABBA, Bee Gees, Queen. Y nada, empezó a darse una onda muy linda, pero después nos agarró esta pandemia que a todos obviamente nos afectó. Mutamos hacia lo que es los streams y demás, en todo lo que es la parte digital. Y ahora, bueno, que podemos volver a tocar en vivo, vamos a por el teatro que es el primero y queremos seguir siendo para todo lo que es la parte de Neuquén, para la ciudad de ustedes allá, y también, ¿por qué no? Más afuera también, Pampa, Buenos Aires. Así que Qué estamos re lindo, contentos con esto. qué Sí, estamos lindo. muy contentos. Daniel, bueno, imposible que la gente no baile cuando ustedes tocan. Sí, es bastante difícil, sí. Pero bueno, lo que nos pasa, ¿sabés qué nos pasó en este evento? Que ese teatro Círculo Italiano es magnífico. Les recomiendo a toda la gente de Neuquén, El si pueden histórico. venir. Es histórico, sí. Si pueden venir a Villa Regina a conocer nuestro teatro, es uno de los mejores teatros de toda la Patagonia. No lo digo por ser un localista, ¿viste? Sino lo digo con un solo razón, porque yo toqué en una banda que fue un tributo a Pink Floyd llamado Relic, que seguramente ustedes Sí, alguna vez claro. lo han conocido. Claro. Y estuve 5 años en esa banda, y con esa banda nos dio el placer de poder tocar en todos los teatros de la Patagonia, casi todos, sí, casi todos los Patagonia hicimos. Bariloche, Neuquén, Viedma, Roca, Regina. Y sabés lo que nos pasó, de que todos los teatros que hemos tocado, todos los técnicos, la parte técnica, la parte de músicos, la parte de todos, del trabajo en equipo que teníamos con esa banda, siempre prefirieron el teatro de Villa Regina Qué por lindo, la ¿no? calidad acústica y demás. El Círculo Italiano es histórico en el Valle, realmente. Sí. Daniel, bueno, contanos, el resto de los integrantes de la banda, más o menos qué temas van a presentar este sábado y después vamos a compartir un tema de ustedes. Buenísimo. Bueno, la banda consta de 4 músicos. Yo soy batería y voces. También está Valeria Cardoso, que es nuestra cantante. Ixi Barreiro, que es el bajista, ¿no? Y ella también hace voces. Tenemos a guitarrista, que es Ariela Acuña, que también toca guitarra y voces, y trabajamos con sampleos en vivo. Y porque teníamos un pianista que, bueno, ahora tuvo un receso de la banda y no volverá, creo que dentro de poco, que era Martín Musso. Y para esta fecha en especial tenemos invitados de lujo. Hay un invitado desde allá, desde Neuquén, Jorge Palacios, un guitarrista flamenco afamado, que va a estar con nosotros. También tenemos a Lee Guardegui de Buenos Aires, que vino exclusivamente para el show. Fede Pérez, que es un cantante de acá de Villa Regina, que
y una banda que se llama Doctor Funk, que la gastan. Y tenemos otra chica, Luna Jara, un guitarrista, Marquitos Carrizo, Vicente Agostín, un saxo, y un pianista, Jere Barrera, que nada, todos esos músicos nos acompañan en cada tema, no todos juntos, sino que van a estar haciendo su presentación especial en cada uno de los temas. Y los temas, es un show bastante largo, es un show teatral, porque vamos a hacer un tipo show control, que es más o menos lo que internacionalmente se está usando ahora, que se trata de el timing del show va claro. muy preciso, para que el oyente no se aburra, porque es un show bastante largo, son 2 horas de show, y es todo música de los 80, o sea, no creo que te puedas aburrir, ¿viste? Pero por ahí, capaz que es muy largo, tenemos un break en el medio, y los temas van sucediendo uno tras otro como una propuesta teatral. Buenísimo. Así que está buenísimo, sí. Daniel Marín, te agradezco mucho que nos hayas recibido allí en Villa Regina. Vamos a compartir uno de los temas que seguramente va a formar parte de la presentación de este sábado en Círculo Italiano. Es el tema de Laura Branigan. Laura Branigan, Black Velvet. Exactamente. Ahí estamos compartiendo. Gracias, chicos, y nos vemos pronto. Dale, abrazo grande.